I am David Bowie. Didn't know what time it was on life. Well, love, living back on my radio. Sing comes with Lady Thompson, rock and roll, that's so you said. In the love song to sing the fame, somebody's this love for all the ways the fame. There was no deal, you was a Jason. There's a star waiting in the sky. Her lies that come and meet us, but the things that blow our mind. There's a star waiting in the sky. It's on and off to blow us, cause it knows it's always when it's turning. But the tilting music, but the tilting music, but all the tilting boogie. Someone to become you are, and that's all. So your head in the tool, sweet walk, my JV with my back and my vibe, time it to look out the window. I can see your flag. I'll give us back up in the lens tonight. Don't tell your pop who was a Jason. Come and try. There's a star waiting in the sky. He lies to come and meet us, but the things that blew our mind. There's a star waiting in the sky. Its sound is not so blow it, cause it knows it's always waiting. Tell me, let the tilting music, let the tilting music, with all the tilting boogie. La la la. Qué linda canción de David Bowie, una verdadera máquina de composición. David Bowie, un artista que puede ir cambiando de disco a disco, que se atrevía, que innovaba, un vanguardista que echamos tanto de menos. Nuestro jurado está próximo a tomar una decisión en relación a esta presentación de David Bowie. Ay, amigos queridos. Maneja el personaje, maneja el vestuario. Fíjate que para cada canción que interpreta trae el vestuario, trae un vestuario y el maquillaje hoy día especial. Espectacular. Yo encontré que hoy el maquillaje estuvo espectacular, bueno, la ropa también. Creo que está el personaje de David Bowie, pero tuvo varias desafinaciones en el coro. La canción la cantó súper bien, está afinado. Está bien. Está lo enigmático de Bowie en la canción de Starman. La perfección, perfección no estuvo. No, no estuvo la perfección, pero está. El personaje. Sí. Él es un espectáculo más que un gran cantante. Es que Bowie es un espectáculo. Sí. Para mí es un espectáculo. De repente yo me distraigo viéndolo más que escuchándolo. O sea, creo que la propuesta es más allá de una voz tremendamente afinada y de estar permanentemente en el tono correcto. No sé si estaba pasando directo. No lo sé. ¿Qué hacemos? David Bowie, bienvenido nuevamente a Yo Soy y gracias por traernos al camaleón del rock. Gracias por traernos a David Bowie hasta que llegó Starman. No sabes cómo la esperé. Gran canción de la historia del rock. Bien, nuestra decisión es que tú esta noche... vas a ir a un duelo de clasificación. La argumentación es la siguiente. Está David Bowie,
siempre ha estado David Bowie. Tu propuesta es concreta, es auténtica, se agradece los vestuarios, se agradece Ziggy Stardust, el alter ego de David Bowie. En esta canción está la estrella, estás muy bien caracterizado. Lo que pasa es que en esta etapa David Bowie hay ciertas imperfecciones que nosotros no podemos clasificarlas como para pasar a la siguiente etapa. Necesitamos pulirlas, necesitamos adecuarlas, necesitamos mejorarlas. Ya tiene que ver con la afinación. Quizás Miriam o Antonio quieren dar su opinión al respecto. ¿En qué momento puntual? Ok, David, la verdad es que sí, el personaje está, como te decía Cristian, hubo desafinaciones en los coros, en los estribillos. Na, 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 na. Como que te quedaba un poquito alto, no sé, y desafinaste ahí un poquito. Entonces te pedimos cuidar la afinación y cuidar más la voz. Y Antonio, hazle la pregunta. Yo creo que este personaje lo vienes haciendo muchos años, ¿cierto? ¿Dónde trabajas normalmente tú? Muchos años en distintos locales. El otro día te fuiste caracterizado y yo te pregunté si te vas así, tú caminas así por la calle y me dijiste que sí. Sí, claro, porque esto es parte de mi vida, es decir, no ando así todo el día, pero en los 80 esto era parte de mi cotidianidad, era como... ¿En los 80 andáis de David Bowie, compadre? No, de Boy George. ¿De Boy George? Toda la década de los 80, porque David Bowie era más complicado por la época en que se vivía, era muy fuerte. Pero sí. Yo era más suavecito, las trencitas. Aún así me llevaban preso todo el tiempo. Pero igual, pero igual tenía su sentido. Tenía, le daba. Y al final logré entrar en los clubes nocturnos, cantando y haciendo Boy George. Y de ahí fui metiendo otros personajes. Tina Turner, Cher. Muy bien, querido David Bowie. Estás en indicación, que la recibiste muy bien, por lo que entiendo. Y tienes una última oportunidad en la próxima gala de clasificación, donde esperamos verte al 100% para que continúes avanzando en nuestra competencia. Este aplauso cariñoso para ti, David Bowie. Bueno, faltó hacerlo perfecto. Es complejo porque los temas de los tonos de Bowie son agudos, muy altos e intermedios. Te queda así como rarísimo. Espero que esté a la altura con quien vaya a tratar de competir en la clasificación, porque también tiene mucho que ver en eso. Yo lo tomo bien, pero hay que seguir, hay que darle. ¿Sí? O sea, ya llegar a esta instancia es muy bueno. Nada más que eso, pasemos los regios y esperemos lo que sigue.